Muy buenas tardes para todos. Bienvenidos a esta nuestra charla mensual de septiembre, en esta ocasión con un tema espectacular. Vamos a hablar sobre una nueva vida, sobre una nueva oportunidad que le estamos dando a una especie emblemática de nuestro país. Bienvenidos a todos, bienvenidos a nuestras charlas mensuales de la Asociación Bogotana de Ornitología. Vamos a esperar unos minutos para que se vayan conectando poco a poco y en unos pocos minutos arrancamos con la charla mensual del mes de septiembre. Esta vez nos acompaña Fernando Castro, uno de nuestros orgulloso, un orgullo para nosotros que sea uno de nuestros asociados. Vayan contándonos de dónde nos están viendo en esta charla mensual del día de hoy. Estamos ansiosos de poder arrancar nuestra charla. ¿De dónde nos escriben? Por aquí nos escribe Osvaldo, Nancy, José Joaquín, nos escribe también Ricardo Delgadillo. Un saludo para todos, bienvenidos a esta charla. Ya en poco damos inicio. Mientras tanto, pues quiero irles contando un poco sobre la asociación, sobre qué hacemos nosotros como Asociación Bogotana Ornitología. Primero contarles pues que estamos ya cumpliendo nuestros primeros 30 años oficialmente, aunque realmente como organización se llevan más de 35 años en esta labor de permanentemente estar protegiendo, queriendo y buscando nuevas formas de hacer que la gente se enamore de las aves. La asociación pues básicamente busca realizar, promover y divulgar investigación dirigida hacia la conservación de las aves silvestres y sus hábitats naturales. ¿Mediante qué? Mediante la educación, la investigación y la estimulación de la conciencia pública a través de proyectos, divulgación y participación en políticas públicas. En educación pues buscamos sensibilizar y educar sobre la importancia de las aves silvestres, el disfrute de su observación, el cuidado de los ecosistemas. Aquí hacemos talleres con niños, hacemos talleres de iniciación a la observación de las aves, buscando que las personas empiecen a dejar esa costumbre de caminar mirando hacia los pies y mire hacia arriba y busque y encuentre las aves que tenemos a nuestro alrededor. David, bienvenido. María, desde Cajibío, Cauca, nos están viendo en este momento. También hacemos investigación desde la ciencia ciudadana y la ciencia formal, buscando generar conocimiento que ayude a la toma de decisiones en cuanto a políticas públicas y acciones para conservar la avifauna y sus hábitats. Es un ejercicio fuerte el que hacemos de investigación, de tratar cada día de aprender más sobre las aves y especialmente sobre las aves que nos rodean. Realizamos proyectos de conservación, desarrollamos proyectos que generan impacto positivo en la fauna y sus ecosistemas. Uno de nuestros proyectos insignia, el proyecto Alondra, que en este momento estamos tratando de salvar esta especie a nivel nacional. Nos quedan muy pocas alondras y cada día perdemos muchos más espacios y pues estamos en la difícil tarea de tratar de darle una nueva oportunidad a esta especie que es única, nuestra alondra cornuda. Bienvenidos a todos. ¿Quién más? ¿De dónde más nos están escribiendo y de dónde más nos están viendo? Y pues básico, para que la gente conozca de las aves, pues realizar la divulgación a través de material didáctico y publicaciones para buscar que el conocimiento de las aves llegue a todo el mundo. Tenemos nuestra guía de aves de la sabana de Bogotá. Tenemos la guía de buenas prácticas para el aviturismo. Realizamos pues cada 2 meses el clarinero, donde colocamos resultados de nuestras actividades y algunos temas científicos que son resultado del ejercicio que vamos realizando. Realizamos publicaciones con algunas otras entidades, como los colibríes de Cundinamarca. Muchas de estas publicaciones están a la vista y son fácilmente pueden tener acceso en nuestra página web. En este momento pues estamos sacando nuestra nueva guía de aves de
de la Sabana de Bogotá. Realizamos acción ciudadana buscando apoyar la organización de las comunidades y organizaciones, buscando generar procesos que incidan en la construcción de políticas públicas que ayuden a preservar las aves. Ahí estamos apoyando algunas iniciativas, como una iniciativa de un acuerdo en el Consejo de Bogotá para la protección de las aves y generar una política alrededor de las aves en la ciudad. Y pues básicamente, ¿qué hacemos nosotros? Cada día nos levantamos pensando en nuevas formas de enamorar a más personas de las aves. Esa es nuestra labor, ese es nuestro propósito permanente y quien nos quiera apoyar, bienvenido sea. Ahí está nuestra página web y nuestro correo electrónico. Cualquier persona puede estar en nuestra organización y esperamos que nos acompañe. Después de esta breve introducción, pues le doy la bienvenida a Luz Elena, nuestra coordinadora operativa, y a Fernando Castro, quienes ya a partir de este momento pues nos van a empezar a contar sobre Rafiki, este pequeño ser que a todos nos tiene enamorados y que le estamos dando la bienvenida. Estamos dando la bienvenida a Fernando, Luz Elena, bienvenidos. Gracias, Carlos. Gracias. Primero que todo, darle gracias a Fernando por su generosidad con su tiempo. Sabemos lo que te decía yo ahorita. Sabemos que como padre primerizo, tienes muchas cosas que hacer con el pequeño Rafiki. Para los que no conocen a Fernando Castro. Él es zootecnista de la Universidad de La Salle y magíster en conservación y uso de la biodiversidad en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Actualmente es el coordinador en conservación e investigación de la Fundación Parque Jaime Duque, trabajando por más de 7 años en la preservación del cóndor de los Andes, en el páramo del Almorzadero, Santander, y aves acuáticas del altiplano Cundiboyacense, con énfasis en rálidos, en las tinguas, sobre todo la moteada. No solamente decirle gracias, Fernando. Ustedes me han dado la oportunidad de estar muy de cerca en este súper acontecimiento hermoso. Gracias por compartir este maravilloso evento con todos nosotros. Y pues nada, Fernando, mi Fer, el auditorio es tuyo. No, muchas gracias. Siempre, siempre es un gusto poder compartir lo que uno hace y con personas, sobre todo, que aman tanto a las aves como el público y como los integrantes de la AO, de la Asociación Bogotana de Ornitología. Muchas gracias por la invitación a nombre propio y a nombre del equipo de trabajo. Y arranquemos a hablar de Rafiki, de los cóndores. En el pasado ya habíamos hecho una charla un poquito que contenía estos elementos, pero obviamente hoy nos vamos a centrar en este acontecimiento, en este nacimiento. De lo que charlamos ahorita, yo ahorita que empiezo a presentar la pantalla no los puedo ver, entonces Luz, cuando tú quieras, me puedes interrumpir y de una me hacen las preguntas, ¿listo? Entonces no hay Listo, problema. Fer. No Entonces, vamos a hacer lo mismo de otras charlas que esperamos hasta el final, sino cada vez que a cada uno tenga alguna pregunta, alguna duda, nos las escriben y en ese momento Fernando no las dilucidará y no las responderá. Muchísimas gracias, Fer. sí, igual, tú vas organizando. Yo creo que ya ven mi pantalla la presentación o no, no sé. Dame 2 segundos, ya. Sí. Pues bueno, arranquemos entonces. Como les contaba, hoy la charla es sobre el programa de conservación que lleva la Fundación Parque Jaime Duque. Esto es un programa que lleva más de 12 años en ejecución. Voy a poner por acá el tiempo, si no, mejor dicho, nos extendemos. Y ese programa, pues he tenido el privilegio de hacer parte de él, junto, como les digo, de un gran equipo de trabajo. Y así como doy las gracias a la AO, también doy las gracias, pues, a diferentes personas, que sin esas personas, por supuesto, no hay un programa de conservación.
Y a las primeras que quiero agradecer es, por supuesto, a todo el equipo de trabajo de la Fundación Parque Jaime Duque, desde los veterinarios, los cuidadores, los que crían los ratones para que Rafiki pueda comer, los que construyen las cajas, las incubadoras, lo del grupo de obras, de mantenimiento. Absolutamente muchísimas personas están detrás de todo esto y, por supuesto, este par de personas supremamente importantes, la señora María Amparo y, por supuesto, Rafael Torres, un enamorado de los cóndores, que si la fundación y que si no existe un compromiso real, finalmente un programa de conservación no se puede llevar a cabo. Si no hay la voluntad total de una entidad de hacer esto, esto no se puede llevar a cabo. Entonces, siempre ténganlo en mente porque se han intentado o se han venido haciendo procesos en Colombia de diferentes especies, pero lamentablemente, si no hay un compromiso total, no se puede llevar a cabo. También agradecer a estos amigos que se han ido creando por el camino. Aquí me faltan muchas personas también, pero quiero resaltar el papel de estas personas que vemos aquí en pantalla. El primero a la izquierda es Eduardo Pavés, él es de Chile. Él fue la persona que nos ayudó a conseguir esos reproductores en su momento. Él es quien dirige el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, un lugar donde hay muchos cóndores que no pueden ser liberados, pero que les dan esa segunda oportunidad. Pero ahorita les cuento. En el centro, junto a la imagen, a la escultura del cóndor, encontramos a Germán Corredor. Él fue la primera persona que logró reproducir los cóndores aquí en Colombia hace ya en los años 80, más o menos, 80, 90. Y esas fueron las primeras crías, pero también ya les cuento. Y él ha sido, digamos, ese maestro desde el momento que yo entré aquí a la Fundación Parque Jaime Duque y con toda la amabilidad ha compartido su conocimiento. Y al lado derecho vemos a nuestros amigos de Argentina, a Luis Jácome y a Vanessa Astore y a otros integrantes de la familia. Y especialmente agradecer a Vanessa porque la manera en que comparte el conocimiento es tan, tan, tan buena que yo creo que las manos de ella están aquí, prácticamente ayudándome a criar a Rafiki. Y gracias al conocimiento de todas estas personas que se han vinculado, me faltan muchas también, Jonathan Lugo también, que es un veterinario que nos ha colaborado bastante, pues ellos son las personas que tienen esas manos acá criando a Rafiki. Pero los que tenemos el privilegio somos nosotros, afortunadamente. Agradecimiento especial a Darwin Ortega, por supuesto, muchos de ustedes lo conocen, director de la Reserva Natural Ecoparque Sabana. Él ha estado participando activamente en ese proceso de crianza. Y también, por supuesto, mi mano derecha, Lorena Pardo, quien es esa segunda madre, padre de Rafiki. Y que en ese momento justamente lo está alimentando, porque ahorita es que se le da la última alimentación. Entonces, faltan muchas personas acá, pero extender los agradecimientos, y que eso es lo más, más importante. Recordemos un poquito qué es la Fundación Parque Jaime Duque para las personas que nos ven o que de pronto no conocen el parque, de pronto no están en Colombia. Estamos ubicados a más o menos 30, 40 minutos de la ciudad de Bogotá. Somos un parque de 200 hectáreas en total, 140 de ellas dedicadas exclusivamente a reservas naturales. Pero si lo pensamos y si lo vemos, realmente todo el parque es un lugar de conservación y tiene diferentes ejes dentro de esa conservación. El primero es la unión familiar. El parque procura todo el tiempo unir a las familias dentro de un espacio lleno de tranquilidad, de actividades para la familia y sobre todo la integración. Eso es lo que promueve el parque, no solo con los visitantes, sino también con los colaboradores. Uno de sus segundos ejes es la memoria histórica. Entonces el parque está lleno de museos. En la foto aquí vemos el Taj Mahal, vemos el Museo Aeroespacial. Es un lugar también de riqueza cultural importante. Y el tercer eje, y uno de los que en los que estoy vinculado, es la conservación de la naturaleza. Tenemos diferentes programas de conservación, muchos ya lo conocen, el Ecoparque Sabana, un proceso de restauración ecológica de 70 hectáreas. Tenemos también proyectos de conservación como el Oso de los Andes, el Coatí en Montaña, la Tingua de Pico Verde y bueno, muchos otros.
Pero hoy vamos a hablar de uno en particular, y es el Cóndor de los Andes. Este proyecto empezó, lo que les contaba, hace ya más de 12 años, cuando el parque, entendiendo o visionándose dentro de esa figura de una institución zoológica, lo primero que piensa el parque es, bueno, vamos a criar animales para liberarlos. Ese fue el primer pensamiento. Y entonces comenzamos a ver qué era el tema del cóndor. Entonces aquí les cuento. El cóndor es una de las aves voladoras más grandes del mundo. De hecho, es el ave terrestre continental más grande del mundo. Alcanza 3,30 metros de envergadura. Las hembras pesan entre 8 a 10 kilos. Los machos pueden alcanzar de 12 a 15 kilos. Son animales supremamente gigantes. Verlos volar es un espectáculo. Su distribución es gran parte de Sudamérica. Debemos esa gran riqueza, siempre lo digo, a nuestras cordilleras y a la gran cadena montañosa de la cordillera de los Andes, que se extiende desde Colombia hasta Argentina y Chile. Sin embargo, a pesar de que ser un ave tan importante y tan simbólica, actualmente se encuentra bajo un grado de amenaza. Entonces, las listas rojas, y lo vimos en otras charlas, el profe Luis Miguel, que nos explicaba cómo se hacen los libros rojos, cómo se genera ese grado de amenaza, pues resulta que a nivel mundial el cóndor se encuentra en categoría vulnerable. Eso quiere decir que hay una reducida población ya y que su hábitat ha sido afectado. Vemos que la población se estima en más o menos 6.700 individuos. Estos son datos oficiales de la IUCN. Y en los países donde hay presencia o ha habido presencia histórica del cóndor, particularmente en Colombia, se ha declarado en peligro crítico de extinción. Eso quiere decir que su población está muy baja, está al borde de la extinción, caso que ya pasó en Venezuela. En Venezuela ya está declarado como un ave extinta o extirpada. En Ecuador se calcula también que hay más o menos unos 150 individuos. A medida que vamos descendiendo, la población aumenta. Más o menos unos 250 individuos en Perú, 1.400 en Bolivia y más o menos unos 2.000 en Chile. Pero igual estas cifras son variables. Seguramente cada país puede tener sus propios censos, sus propios conteos, pero yo me estoy guiando de la IUCN. En todo caso, pues la cifra no es alentadora, porque son animales que quedan en muy pocos lugares. Para Colombia, pues es un animal simbólico. Sabemos que es el ave nacional en cuatro países, empezando por Colombia, Ecuador, Bolivia y Chile. Se encuentra en sus banderas y en sus escudos. Y por supuesto, aquí hemos tenido varias representaciones a través del tiempo de lo que es el cóndor. Por supuesto, esta música vallenata, hay un gran número de canciones, no solo vallenatas, pero sobre todo vallenatas, sobre cóndores que hablan como atraviesan o llegan a la Sierra Nevada de Santa Marta y vuelan por encima de los páramos, de los valles, del Perijá, y bueno, eso nos relatan las canciones. Tuvimos un pintor que se arraigó en Colombia, Obregón, que tiene muchas obras también de los cóndores y de lo magnífico que son los cóndores, y bueno, varias esculturas y símbolos alrededor de Colombia. Varios ciclistas también nos han denominado como el cóndor o el condoritos por esa capacidad de subir montañas y de escalar. Entonces, esto lo menciono porque, por supuesto, hacen parte de ese arraigo cultural, no solo de Colombia, sino también de los Andes. Seguramente cada país tiene sus costumbres y su relación profunda con el cóndor, a pesar de todo este proceso de colonización. Lo que les mencionaba, el cóndor es un ave de gran tamaño. Pueden llegar a vivir alrededor de 40 o 50 años en vida silvestre. Ya bajo cuidado humano, el tema aumenta. Pueden alcanzar 70 años aproximadamente. Características generales, cuando son adultos, cuando ya tienen su plumaje totalmente oscuro, eso ocurre más o menos a los 8 o 10 años de vida, más o menos. Hembras se caracterizan por no tener una cresta. Y por tener esos ojos rojos muy bonitos, impresionantes, que cautivan con esa mirada. Los machos tienen unos ojos color como miel, color claritos,
Y una cresta, una carúncula, unos pliegues, unas papadas, pliegues gulares. Y a medida que el macho va madurando, va creciendo y van cambiando de color conforme la época de reproducción y demás. Entonces, pues son animales bien, bien característicos. Lo que les mencionaba en Colombia, y en muchas partes, pero especialmente en Colombia, su desaparición ha sido progresiva, se ha acelerado en las últimas décadas, por supuesto. Hay diferentes reportes, a mí me gusta mucho este documento del SENA. Hay que ver, digamos, qué tan minucioso fue, pero digamos que da bastantes indicios de dónde habitaban los cóndores. Y uno se pone a leerlo, y lo mencionan en tantos lugares tan cerca de acá de Bogotá, por ejemplo, en Suezca, hay reportes de hace muy poco, de los años 60, 80, y uno se pone a leer con detalle el documento, y pues prácticamente aquí casi que volaban por encima del parque. Causas de su extinción, envenenamiento y les disparan. Pero eso lo vamos a hablar un poquito más adelante. Entonces, pues este cuento del cóndor y su extinción realmente tiene una historia también de por medio con otra especie que es el cóndor de California, porque los cóndores siempre han sufrido como estas mismas amenazas. ¿Qué pasó? Para hablar del cóndor andino tenemos que hablar también de la mano con el cóndor de California, esta ave que es endémica de Norteamérica, una de las aves voladoras también más grandes de esa región, digamos que está mucho más restringida. Y si nuestro cóndor andino hoy en día se encuentra, digamos que en un estado de amenaza bastante grande, el cóndor de California estuvo en peores condiciones y seguramente todavía lo está. La población de cóndor de California llegó a estar a solamente 22 individuos. Eso fue en 1982. 22 únicos individuos es algo muy, muy malo, muy bajo para una población de animales, tanto por la posibilidad de poderlo reproducir como por ese problema genético que se va generando con el tiempo. Ellos comenzaron a investigar con el cóndor con el cóndor de California, y el primer cóndor registrado para ellos, su nacimiento fue en 1983. Ya para 2019, digamos que le metieron muchísimos esfuerzos. Para el 2019 ya hay 518 individuos y 337 en vida silvestre. Hoy en día ya la cifra es mucho mayor, creo que ya hay más de 400 en vida silvestre, y todos parten de esos 22 individuos que lograron rescatar, o sea, quedaban 22 libres, los capturaron, los llevaron a los zoológicos y comenzaron ese programa de reproducción. Hoy en día, digamos que no se encuentran fuera de peligro y más porque pueden estarse presentando problemas de endogamia. Pero bueno, digamos que todo eso es cuestión de manejo y seguramente se va a poder lograr. ¿Y por qué les cuento esto? ¿Qué tiene que ver eso con el cóndor andino? Que resulta que uno de los primeros trabajos que hicieron en Estados Unidos, especialmente el Zoológico de San Diego, fue aprender con el cóndor andino reproducir cóndores de California. Entonces, un poquito, así como el cóndor de California tiene su historia, el cóndor andino, el primer registro reproductivo que se tiene en el mundo, o el primero que encontré, fue en 1846, hace muchísimo tiempo, fue en el Zoológico de Londres. La historia dice que el huevito fue incubado por una gallina, que lamentablemente, pues obviamente seguramente por una dieta deficiente, falta de instrumentos y demás, pues murió a la tercera semana de vida. Sin embargo, es de resaltar porque es el primer intento que se logró. Ya para 1925 se produce ese siguiente nacimiento en el zoológico de Berlín. Este animal sí se logró criar, sin embargo, pues reportan también que tuvo muchos problemas de nutricionales, básicamente. El tiempo fue avanzando y en 1942 a 1952 el zoológico de San Diego logró tener una muy buena pareja reproductora. De una única pareja lograron 9 crías. Entonces, porque eso depende también mucho de los parentales, ¿no? Si son buenos, si son malos padres y demás. Ellos corrieron con la suerte de lograr 9 cóndores en ese momento. Los programas fueron avanzando y ellos querían seguir investigando. Y entre 1958 y 1971,
de Norteamérica vinieron a Sudamérica y digamos que se llevaron 33 cóndores para montar un programa de reproducción allá en Estados Unidos y comenzar a estudiar pues esos eventos reproductivos y aplicarlos en su cóndor. Pasó el tiempo y pues bueno, ellos ya tenían suficientes animales allá de cóndor andino y ahora se preguntaron dónde liberarlos. Y algunos países fueron seleccionados, entre ellos Colombia, para comenzar a repoblar esos lugares donde se sabía que históricamente y que ya no habían cóndores, fueran liberados y pues digamos que hacer una reintroducción sería el término más adecuado. Entonces, dentro de esos lugares, como por ejemplo Puracé o el Parque Nacional Natural de los Nevados, Chingaza, Páramo de Siscunci, bueno, hay varios lugares, se liberaron cerca de 71 cóndores, bueno, 71 cóndores, más o menos la cifra, y eso es lo que ayudó, digamos, a la población colombiana a recuperar esos lugares históricos y, por supuesto, a no dejar o devolverlos a los lugares donde ya habían existido. Lo que les mencionaba. ¿Qué ha causado la extinción de los cóndores? Porque claro, recordemos, este mapita lo que nos muestra es la distribución histórica y a mí me sorprende mucho ver que lugares como Farallones de Cali habían cóndores. No sé, hoy en día creo que en la zona no hay, lo más cercano es por acá en Chile, Escumbal y demás, pero bueno, entonces, ¿qué causó la extinción? En América. Hay al menos 7 especies de catártidos. Nosotros contamos con la gran suerte de tener a 6 de ellos. Tenemos todos menos al cóndor de California, pero todos sufren amenazas muy similares. Y es básicamente, este video también lo he mostrado en varias ocasiones, y es básicamente porque las producciones ganaderas extensivas, es decir, animales sueltos en muchas hectáreas sin un buen cuidado por parte del ser humano, son víctimas generalmente del ataque de la fauna silvestre. Esto obviamente porque son presas fáciles, porque son animales que tienden a enfermarse. Y dentro de esas, en los páramos, se encuentran las cabras y las ovejas. Aquí en el video lo que estamos viendo es una cabrita que no tiene más de 4 meses de edad, que se encuentra en un. Ese video lo grabamos nosotros, los de la fundación. Yo estaba presenciando en ese momento y fue muy interesante ver cómo más o menos unos 15 cóndores lo que hacían era atacar y comerse a la cabra. Entonces, es algo que lo primero que ustedes llegan para cuando van a trabajar con comunidades, les van a decir, es que los cóndores me atacan el ganado. La bibliografía nos dice que no. Bueno, o la bibliografía antigua nos dice que no, que los cóndores no hacen eso, pero ya cuando ustedes lo presencian y cuando comienzan a hablar con otros investigadores, pues eso sí es algo que pasa. Esto no le quita, es importante tenerlo en cuenta, no le quita su categoría de carroñero. El cóndor andino igual necesita la carroña y depende de la carroña. Y de hecho, si ustedes lo analizan, son animales muy torpes en el momento, o sea, se están comiendo viva la cabra prácticamente. Sin embargo, estos son comportamientos facultativos que se presentan cuando hay escasez de alimento. Si ustedes ven, esto es un grupo social muy interesante porque hay machos y hembras adultas, juveniles y sobre todo animales muy, muy jóvenes de más o menos 2 o 3 años de vida o menos, que están aprendiendo la técnica, pero que también están sobreviviendo allá, justamente en el páramo del Almorzadero. Y así fue que empezamos a trabajar. Partiendo de este acontecimiento. Entonces, este tipo de amenazas a la, digamos, o ataque de la fauna silvestre a la ganadería doméstica es lo que causa que las personas o envenenen la carroña o les disparen. Cuando envenenan la carroña, normalmente lo hacen con órganos fosforados, es decir, con algún agroquímico. El cóndor lo consume, como pueden consumir grandes cantidades de alimento de una sola vez. Pues solamente lo almacenan en el buche, salen a volar y se debilitan y mueren en lugares pues de muy difícil acceso o muchas veces los encontramos en el suelo. O cuando les disparan, a veces no mueren por su gran tamaño, pero esas mismas balas, esos mismos perdigones, como son de plomo, los van intoxicando y en el tiempo los matan. Partiendo de esto, pues se hicieron también las liberaciones que les comenté. Desde 1989 se hicieron las liberaciones.
Se han liberado, esta tabla está desactualizada, hay una mucho más actualizada de un investigador, de Juan Sebastián Restrepo, que ha estado, digamos que muy pendiente de ese tema. Él nos cuenta que hay 71 liberaciones realizadas en Colombia y en diferentes núcleos de liberación. No todos los cóndores que se liberaron en Colombia fueron traídos directamente del programa de reproducción de Estados Unidos. También nosotros teníamos nuestros propios cóndores, y ahí resalto el trabajo de Germán Corredor. Ellos tenían una pareja en el zoológico de Cali, una pareja reproductora, la cual logró en total 7 nacimientos, según reportan los documentos, 2 muertes infortunadas, seguramente pudieron ser muertes por cría de rey gallinazo, ese dato no estoy muy seguro, pero lo que sí se sabe es que 5 de estos cóndores lograron sobrevivir y fueron liberados. Los primeros cóndores, Calima y Andino, se liberaron en el Parque Nacional Natural Los Nevados. Entonces, seguramente estos cóndores que vemos hoy en día son producto o han sobrevivido durante estos años. La tercera, y es una de las más famosas, Yacaira, que se liberó en el páramo de Siscuncí, aquí cerquita del parque, pues hacia el norte, hacia Boyacá. Y los últimos dos, Tolima y Sué, fueron liberados en Chingaza. Y es posiblemente, puede llegar a ser esa pareja que vemos con regularidad, sobre todo hacia Junín. Sin embargo, pues no fueron los únicos que se liberaron, ¿no? Es importante recordarlo. Partiendo de este recuento histórico, porque recordemos que el último nacimiento fue alrededor de los 2000, hace ya más de 20 años, pues el parque comenzó a trabajar bajo estas líneas de acción: la línea ex situ, fuera de su ambiente natural, la línea dentro de su ambiente natural y el trabajo con las comunidades. Y esto basándonos en los 7 lineamientos que propone el Plan Estratégico Nacional del Cóndor Andino en Colombia. ¿Cómo empezamos? Lo que les contaba, y aquí voy a empezar a hablarles de Rafiki, y es la parte de la conservación ex situ, fuera de su ambiente natural. Cuando uno va a iniciar un programa de reproducción, pues lo primero que necesita es conseguir reproductores parentales. En ese momento, la gran mayoría, por no decir que todos los cóndores que habían en Colombia bajo cuidado humano, es decir, en centros zoológicos, en bioparques, ya estaban fuera de la edad reproductiva, incluyendo los padres de los 5 que nacieron en el zoológico de Cali en su momento. Ya habían pasado su edad reproductiva, ya no eran aptos para reproducción. Entonces, esa fue la primera pregunta: ¿dónde vamos a conseguir cóndores? Y ahí es cuando aparece Eduardo Pavés y el Centro de Rehabilitación de Aves Rapaces, la Unión de Ornitólogos de Chile y, por supuesto, el gobierno chileno, quienes confiaron en nosotros y nos ayudaron en la importación de 3 parejas de cóndores que llegaron en el 2015 aquí a Colombia. Una de esas parejas se fue para el Aviario Nacional de Colombia. Esa pareja tuvo 2 crías, lamentablemente murieron, ellas nacieron por nacimiento natural. La otra pareja se fue para el Parque de la Conservación, anteriormente conocido como el Zoológico de Medellín. Lamentablemente la hembra reproductora murió y es porque tenía 18 perdigones, es decir, 18 fragmentos de bala en su cuerpo, y eso pues finalmente la fue intoxicando hasta que generó su muerte en el tiempo. Y el macho quedó solo, Katuma, que está actualmente aquí en la Fundación Parque Jaime Duque, se reintegró al programa que llevamos acá. Y la última pareja, que es la que se encuentra con nosotros y los papás de Rafiki, que es en Sue, que se llaman Sue y Chie, son aves que tienen alrededor de 14 a 15 años de edad, pues empezaron su proceso de reproducción. Han sido 8 años, 9 años de observaciones de la pareja, y lo primero que uno tiene que determinar es si la pareja es compatible, porque digo, creo que ese es uno de los retos más grandes: primero encontrar una pareja que tenga esa fuerza y esa compatibilidad reproductiva. Entonces comenzamos a ver desde el 2021, varios años después de que llegaran los primeros cortejos, los primeros intentos de monta. Ahí vemos el macho intentando hacer cortejos. Lo primero que uno debe aprender es eso: aprender sobre la biología de la especie. A mí me gusta preguntarle a la gente cómo cantan los cóndores. Y por supuesto nadie responde porque ellos no producen un canto propiamente, o es muy difícil escucharlo.
Las aves tienen, digamos que, una estructura llamada la siringe, que les permite producir estos cantos melódicos y demás. Los cóndores o no tienen o está atrofiado. Entonces lo que ellos hacen es que inflan, digamos, se erguen, se ponen derechitos, abren las alas, llenan el cuerpo y el buche todo de aire y comienzan a hacer como una vocalización, como si fuera un helicóptero, no los escuchan. Y en eso consiste básicamente su cortejo. Entonces el macho abre las alas, comienza a hacer despliegue, muy bonito, muy llamativo, porque claro, es un ave de gran tamaño, pues conquistando de esta manera a la hembra. Entonces uno año tras año comienza a identificar esos comportamientos, ya comienza a ver que hay unas fechas marcadas, sabemos que en diciembre comienzan estos cortejos un poco más intensos, ya para marzo uno comienza a ver las montas, esto cambia mucho dependiendo del clima, dependiendo de la altitud, de la zona del país, pero bueno, aquí para Bogotá, para el Parque Jaime Duque, está funcionando de esa manera. Y eso hace parte de toda la observación que hicimos. Luego de todos esos años de observación, el año pasado, en marzo, el 25 de marzo, nos sorprendió la pareja a sus 13 años de vida, nos sorprendió poniendo su primer huevo. Entonces, estos animales se encuentran monitoreados las 24 horas por cámaras de vigilancia que se encuentran tanto en su recinto como dentro de los nidos. Eso nos ha permitido capturar estas imágenes, digamos, tan íntimas de los cóndores, y es el momento de la postura. Aquí ya puso el huevito. Entonces, ella lo que hace, la hembra, la que vemos acostada en ese momento, es cubrirlo por un rato, por un tiempo, pero naturalmente lo que hacen los cóndores es que estos primeros días, los 2 primeros días especialmente, o ese es el caso de esta pareja, la hembra en vida natural lo que hace es salir a buscar alimento y recuperarse, porque poner un huevo es fisiológicamente muy caro, es extraer una gran cantidad de calcio del cuerpo, especialmente las aves la extraen de los huesos largos. Y entonces en ese momento, después de la postura, es el macho especialmente quien comienza a incubar, o al menos en el caso de esta pareja. Entonces ahí vemos cómo la hembra entrega el huevo al macho. Por supuesto, era la primera vez que ese macho veía un huevo. Entonces estaba muy, muy sorprendido. Yo creo que tampoco se lo creía, nosotros tampoco. Y ahí empezó ese proceso de incubación, digamos que natural por parte de los padres. Se acostumbra que primero hay que probar la pareja, si es una pareja buena, es una pareja mala, son primerizos, entonces cualquier accidente hay que tenerlo en mente. Y esto ocurrió, lamentablemente, después de 26 días de incubación, pues el macho es una muy buena pareja incubando, pero algo le pasó al macho ese día, entró, digamos, en ansiedad, algo le generó algún tipo de disgusto. Y comenzó a hacer este tipo de rotaciones muy bruscas al huevo. Ellos normalmente no lo mueven así para todo lado. La hembra pues estaba intentando allá hacer algo. Vemos movimientos un poco sin mucho propósito y esto es porque quería evitar justamente esto. El macho rompió el huevo con su pico, pero logramos ver que estaba fértil. A pesar de que perdimos un huevo, pues nos dimos cuenta que el macho tenía capacidad reproductiva, que las montas habían sido efectivas, entonces, bueno, pues fue triste, pero siempre hay soluciones. ¿Y cuál es esta solución? Lo que les comentaba, la cría artificial o manual es una técnica que han venido desarrollando, especialmente en Argentina, y ahí viene el agradecimiento especial al Grupo de Conservación del Cóndor Andino en Argentina, al Ecoparque de Buenos Aires y, por supuesto, a Luis Jácome y Vanessa Astore, quienes han estado supremamente pendientes y han sido, dicen ellos, los tíos de Rafiki, porque son los que nos han enseñado todo esto. La cría artificial, pues tiene, o la cría manual tiene diferentes complicaciones y el reto más grande, y como nos decía Conrad Lorenz, es evitar esa impronta, es decir, evitar que el cóndor que vamos a liberar, en este caso Rafiki, identifique al ser humano como una fuente de alimento o como una fuente de algo positivo o algo beneficioso. Entonces el reto siempre es que Rafiki no nos vea
o no nos asocie con algo positivo para que en un futuro, cuando pueda ser liberado, que ese siempre ha sido el objetivo, pues no baje o no se acerque a donde está el ser humano. Y ahí empezó esta historia de Rafiki. Este año, en el mes de mayo, pusieron su segundo huevo la pareja. Dentro de las estrategias de reproducción está también la extracción de los huevos para llevarlo a las incubadoras artificiales. La Fundación Parque Jaime Duque cuenta con equipos de alta tecnología que se han venido probando con otras especies en el tiempo. Esta es la incubadora que pues, es responsable del nacimiento de Rafiki. Los cóndores también tienen una particularidad y es que tienen de las incubaciones más largas del reino de las aves, del grupo de las aves. Una gallina se demora más o menos 20, 21 días en incubación. De estos pájaros más pequeñitos, los paseriformes se pueden tardar más o menos 16, 18 días. Hay unos excepcionales de 13 días. Pero los cóndores son muy particulares en todos los aspectos y uno de esos es justamente la incubación. Se tardan entre 58 a 62 días de incubación. Es un periodo bastante amplio, muy, muy amplio. Además que los huevos pues, son particulares, ¿no? De gran tamaño. El momento que extrajimos el huevo del nido, lo llevamos inmediatamente al laboratorio, ahí empiezan a aplicarse las medidas de bioseguridad, todo tiene que estar muy limpio, siempre con tapabocas. En ese momento estaba recién recogido el huevo, entonces venía del nido, pero siempre entramos con trajes, con cofias, para evitar ese paso de bacterias, hongos y hongos sobre todo, que es lo que puede llegar a afectar el huevo. Llega el huevo al laboratorio, a la sala de incubación, lo que se hace es tomar medidas. Esto es un Rafiki viene de un huevo particularmente largo y particularmente más grande del promedio. ¿Y por qué es importante el peso? Resulta que, bueno, aquí Rafiki pesó 303,5 gramos. La incubación es un proceso en el que a medida que se va desarrollando el embrión, también se van desarrollando estructuras y eso implica que se crean productos metabólicos, es decir, el embrión que se está formando tiene que respirar y eso lo hace a través de la cáscara. Entonces, como nuestro ombligo que está pues, conectado a la placenta y respiramos por medio de la irrigación, ellos también hacen lo mismo, pero digamos que desde otra forma, pero también tienen que hacer ese intercambio de aire. Eso lleva a que durante esos 60 días de incubación el embrión tenga o el huevo tenga que perder el 14% del peso. Puede perder entre el 12 o el 15, pero los manuales nos dicen que tiene que ser el 14, idealmente. Y ese fue uno de los primeros retos. Todos los días lo pesábamos a las 11 de la mañana, porque ese fue el primer pesaje a esa hora, a las 11 de la mañana, y todos los días teníamos que pesarlo a la misma hora e ir proyectando ese peso a través del tiempo. Si comienza a pesar mucho, tenemos que reducir la humedad. Si comienza a pesar muy poco, tenemos que aumentar la humedad. Entonces, eso variaba sobre todo en los primeros días, pero ya después con el tiempo se va estabilizando. Pero ese fue uno de los primeros retos. Entonces, luego de que empieza el periodo de incubación, viene ese primer susto o ese primer día esperado y es saber si está fértil o no. Y eso se hace por medio de la ovoscopía. Afortunadamente el huevo del cóndor andino es blanco, entonces permite pasar una luz que le deja ver las estructuras. Y esa fue la primera foto de Rafiki. Ese puntico negro que ven ahí, chiquitico, espero que se alcance a ver, es el embrión. Y lo primero que uno ve es el corazón latir. Es algo muy, muy bonito. Y alrededor comienza a formarse toda esa estructura que es la que, digamos que viene siendo, entre comillas, como esa placenta que permite el desarrollo del embrión. Y así empiezan ese desarrollo que uno va viendo en el tiempo, cómo va cambiando. Lo que les decía, el cóndor andino es un proceso supremamente lento. Los cóndores le enseñan a uno de paciencia, porque pues uno quiere que todo suceda ya, ¿no? Es muy bonito ver cómo se va desarrollando en el tiempo, cómo comienza a crecer, cómo comienza a moverse. También es impresionante ver cómo ya en las últimas etapas la fuerza que tiene el pollo ya dentro del huevo.
Y por supuesto, bueno, todas esas etapas por las que va atravesando. Pero es un tema también de mucha paciencia. Cuando van a nacer las aves, normalmente esta parte más ancha del huevo comienza a crecer, es donde está la cámara de aire. Y ahí es cuando nos comienza a dar indicios de que se acerca el día. Y una de esas primeras señales es, bueno, primero que se rompe la parte interna de la cámara de aire, pero también se produce este primero. No sé si se alcanza a ver mucho ahí la flecha azul, lo que hace señalar, pero ese es el primer picaje. Y es cuando el polluelo rompe de adentro hacia afuera, desde la cámara de aire, ese primer picotazo que le da la cáscara. Y eso lo hace porque ya se está quedando sin la capacidad de intercambiar oxígeno. Entonces, nacen no porque se queden sin espacio, sino porque ya no pueden intercambiar aire y entonces necesitan dejar que entre aire adentro del huevo y empieza la respiración pulmonar y en ese momento ustedes ya lo escuchan piar. Esto es un proceso que es clave en cóndor andino, darse cuenta cuando hacen su primer picaje, entonces afortunadamente tenemos cámaras vigilando el huevo porque ese primer picaje es el inicio de las 60 horas que uno tiene que vigilar el huevo. Después del primer picaje, cada 2 horas lo que hacíamos era estimular, bajar a la incubadora, dejar de rotar el huevo, humedecer el ambiente, subir la humedad lo más que se pueda al 80, 90% y estimularlo con unas pinzas, digamos que rígidas, para poder golpear la cáscara y hacer sonidos de cóndores para poderlo estimular. Y como que incentivar a que se desgaste para que termine de absorber el saco vitelino y todas esas reservas alimenticias. Pasan las 60 horas y viene uno de los momentos más tensos porque pues también era la primera vez que el equipo y pues que yo afrontaba el nacimiento de un cóndor andino y es un proceso en que ya se cumplieron las 60 horas, el momento de sacar el pollito del huevo. Y es que resulta que normalmente lo que nos dicen los expertos es que los cóndores criados o incubados artificialmente no nacen solos. Es muy raro, muy excepcional el que lo haga. Y es que cuando uno comienza a ver la cáscara, la membrana, la testa y bueno, todo esto, eso que se encuentra dentro del huevo, son estructuras supremamente fuertes, muy duras y que seguramente los padres intervienen un poco en ese proceso de ruptura. Es cuando entra pues el trabajo de la persona que lo ayuda a nacer. Este proceso no tiene que durar más de 15 o 20 minutos, tiene que ser algo muy rápido y el riesgo es básicamente herir al polluelo porque la cáscara realmente es dura, es muy, muy fuerte. De hecho, cuando uno coge todos esos trocitos y los revuelve en una bolsa, suenan como si fueran cristales o pedazos de vidrio. Pero bueno, se logró. El riesgo, lo que les decía, es herir al pichón tanto con las pinzas como con las cáscaras del huevo. Se logró y el momento en que saca la cabeza, pues nos dimos cuenta que es un macho. Desde muy pequeñito, desde su nacimiento, exhiben la carúncula o esa pequeña cresta. Y ahí es cuando comienzan, luego de 24 horas, su primera alimentación. Esto fue de las primeras alimentaciones. Ya interviene en el tema de los títeres. Bueno, esto fue como al otro día. Yo creo que esta fue su tercera o cuarta alimentación porque ya se ve un poco más fuerte. Un polluelo que nació de 208 gramos. Y entonces, si ven, todo el tiempo. Títeres, mangas oscuras, vidrio espejo para que él no nos pueda ver. ¿De qué se alimenta? Su dieta ha sido principalmente pinkies o ratones bebés que se crían aquí en el bioterio de la Fundación Parque Jaime Duque. Tienen que, pues, primero se sacrifican, obviamente, luego se pican y luego se tienen que calentar una temperatura más o menos de 35-40 grados y ya luego sí se le brinda al polluelo. Los porcentajes de alimentación se van calculando diariamente y pues con cada ocasión. El polluelo crece bastante rápido, pero lento en comparación a otras aves. Es un animal que nació de 208 gramos y que por ser un macho tiene que alcanzar al menos unos 11, 12 kilos. Entonces tiene que subir miles
o cientos de veces su peso de nacimiento. Eso es un proceso que normalmente ocurre durante 5 o 6 meses hasta que estén listos para dejar el nido. Puede ser entre los 6 a 8 meses. Hay unas fotos de Rafiki, eso fue más o menos a los 30 días de vida. Preguntas que nos hacen recurrentemente es cómo lo pesamos, porque claro, él no tiene que vernos en ningún momento. Nosotros controlamos o sabemos que se encuentra bien el animal porque lo pesamos diariamente, pesamos lo que está consumiendo. ¿Y cómo lo pesamos? Por medio de siempre cajas, espejo, cámaras de vigilancia, lugares muy pequeñitos para ingresar las manos y demás. Entonces, esto es un ejemplo de cómo lo pesamos. Primero se cubre con unos trapos negros bien oscuros, se ponen dos, entra la persona que lo va a pesar, lo ingresa en la caja de pesaje y se aceptó el procedimiento. El reto es siempre que él no nos vea, que él no nos vea. Entonces ahí uno sale, lo pesa rápidamente, lo vuelve a ingresar, uno se vuelve a cubrir y en ese momento pues ya lo saca. Luego de sacarlo, vuelve y lo deja en la caja, vuelve y se cierra todo y se retiran digamos que las telas negras y en ese momento pues uno se asegura que él no nos está viendo. Curiosamente, cuando uno les pone la tela negra encima, ellos se quedan quietos. Porque seguramente sienten que son los papás que no sé, se les echaron encima o algo así para darles calor. Este video lo tomó Darwin. Yo creo que ahí tenía más o menos unos 40 días, 45, ya tiene un tiempito. Fue de los primeros días o el primer día prácticamente que le dimos su primer ratón entero. Digamos que no, esto se hace de manera poco frecuente porque pues la idea es que él tenga una muy buena digestibilidad, pero también que comience a incluir en la dieta estos otros elementos, ya no solamente la carne, un hueso picado, sino también ya que comience a incluirse algo de pelo, algo de huesos más grandes y demás. Entonces, bueno, al principio le toma un poco de tiempo, pero igual finalmente logra comérselo y hace el típico movimiento del cóndor andino y de los carroñeros en general, que es limpiarse todo el tiempo el pico. Entonces, si ven ahí, esa es la marioneta del macho, todo el tiempo está interactuando solamente con el polluelo. Nosotros no tenemos contacto físico directamente, ni mucho menos visual con él. Él ha ido creciendo, hoy está en 3.940, digamos que ya prácticamente 4 kilos. Esto es un movimiento muy típico que hace después de alimentarse. Y eso lo hacen desde que era muy, muy pequeñito, desde que logró empezar a incorporarse. Entonces aquí hay varios videos, ya hay varios viejitos. Este es del 17 de septiembre, hoy ya es 25, entonces esto ya tiene ya prácticamente 8 días de haberse tomado este video. Es un animal que ya está bastante, bastante grande y que ya su siguiente etapa es llevarlo al cerro, a que quede en un nido artificial, a que termine de crecer, a que comienza a emplumar. Esto ocurre más o menos entre los 4 o 5 meses de edad, y bueno, continúe su desarrollo. Tiene que ser todo el tiempo con los títeres, pero cuando él ya sea un poco más independiente, él ya va a salir solito del nido y en ese momento comienza a interactuar, al menos de manera visual, con cóndores reales, y ya cuando cumpla 8 o 9 meses, él ya va a comenzar a interactuar con cóndores en físico, sí, en la vida real. Algunos datos varios, y creo que ya me estoy pasando del tiempo, algunos datos varios que se toman muy importantes. Tenemos datos de la ganancia de peso, vean cómo pasó de 208 gramos a, digamos, hoy ya 4 kilos, 4.000 gramos. Mañana va a superar los 4 kilos. También tenemos las ganancias de peso, que son supremamente importantes, eso va en relación a su peso corporal. Entonces, obviamente al principio eran ganancias de peso del 14% máximo. Lo que les digo, estos son animales que crecen muy lento. Un ibis, por ejemplo, un ibis rojo, una corocora, alcanza ganancias de peso del 25-30% al día, son impresionantes. Este animalito, pues a pesar de que come un montón, pues no crece como otras aves, y eso es obviamente lo natural. Relacionamos también el consumo de alimento
versus la ganancia de peso. Eso también es supremamente importante. Vemos cómo el consumo baja y baja cada día. Y eso tiene mucho sentido porque a medida que el animal va creciendo, los padres no tienen tanta capacidad de llevar tanto alimento. Recordemos que son carroñeros y que la carroña se encuentra de manera eventual en la naturaleza. Pero la estrategia que han aplicado estas aves y que les ha funcionado es crecer muy lento, aves de gran tamaño que crecen muy lento, pero que aprovechan eso que prácticamente nadie se come en el ecosistema. Entonces, todos esos datos nos ayudan a estar vigilando cómo va Rafiki, va bien, va mal, qué ha pasado. La conversión alimenticia es otro parámetro bien importante y es relacionado al consumo del animal versus lo que gana en un día. Y hemos tenido diferentes, digamos que sustos de papás primerizos, y son estos picos que vemos acá. Y es que él a veces tiene problemas digestivos, no es recurrente, pero esos problemas digestivos son, por ejemplo, se quedó un huesito más largo de lo normal, o por ejemplo, le costó un poquito digerir ese día, algo de pelo, o sobre todo los huesos. Y en ese momento, pues no consume tanto y al otro día la ganancia no es tan buena. Pero eso es algo natural, no significa que el animal esté mal. ¿Y cómo vamos de tiempo, Luz o Carlos? No sé si por ahí alguno me escuche. No, vamos muy bien, Bueno, tranquilo. yo Dale aquí me tranquilo que siento. vamos súper bien. Aquí Ah, estamos listo. todos súper interesados. Listo. Entonces, esto es lo que es la crianza de Rafiki. Lo que les digo, esto requiere mu muchísimo tiempo. Desde el momento en que pica hasta prácticamente después de un día de nacimiento, es vigilancia a las 24 horas, entonces eso requiere los turnos. Luego la alimentación, en un principio lo alimentábamos a las 6 de la mañana, la última alimentación era a las 8 de la noche. Afortunadamente éramos tres personas turnándonos, pero digamos que siempre estamos ahí pendientes porque pues es la primera vez, ¿no? Entonces no queremos que suceda ningún error. Hoy, en ese momento lo estamos alimentando tres veces al día, ya mañana va a empezar dos veces al día nomás, ya la cosa se relaja un poquito más, pero siempre el riesgo está ahí, porque a pesar de que lo veamos gigante, es un animal que todavía es un polluelo, es un pequeño pajarito que está en crecimiento. Luego de que cumpla los 2 años, viene la liberación y eso es lo que esperamos que ocurra y que todo siga marchando bien como ha sucedido hasta el momento. Y creo que lo que nos hace más felices es ese acompañamiento que nos han hecho todas las personas en las redes sociales. Siempre hemos querido contar cómo va el proceso y es algo en lo que pues lo pensamos mucho porque claro, es la primera experiencia, algo puede salir mal, pero hay que hacerlo porque pues cóndores no nacen todos los días y compartir esa experiencia pues justamente es algo muy bonito y sobre todo que llena de esperanza y sobre todo de amor a muchas personas, porque los comentarios en su gran mayoría son de felicidad. Y eso también lo cuento porque hay que entender también a qué otro tipo de amenazas se va a enfrentar Rafiki en el momento que lo liberemos y Rafiki y muchos cóndores que esperamos que nazcan de aquí en adelante. Entonces la primera pregunta es dónde lo vamos a liberar, cuáles son las maneras en que lo vamos a liberar. Recordemos las problemáticas que tienen los carroñeros en general, los asocian con el ataque al ganado, les disparan, los envenenan, y ahí quiero hablarles de dos personajes importantes, Ilika y Dazán, seguramente, y esto lo voy a contar muy rápido porque ya lo hemos mencionado en otras charlas, pero Ilika y Dazán, Fernando, dime, dime. Fernando, tómate tu tiempo aquí. Aquí están diciendo que podemos quedarnos hasta mañana, más o menos. Podemos hablar de esta experiencia tan maravillosa. Dale. Ay, bueno, está bien, está bien. Entonces ahí le voy a bajar un poquito el ritmo. Entonces, Ilika y Dazán fueron dos cóndores que en el 2018 justamente íbamos a hacer una visita al páramo, íbamos con dos expertos en cóndores y que les prestaron los primeros auxilios. Ellos fueron envenenados, todo parece indicar que fueron agroquímicos. La misma comunidad fueron los que los recogieron, los rescataron del páramo y los bajaron al centro urbano. Eso es supremamente importante porque ellos prestaron ese primer desplazamiento y luego los pues, médicos veterinarios prestaron ese primer auxilio.
Dazán, si lo ven ahí, es un macho que tiene aproximadamente unos 6, 7 años, estaba en esa fase de muda, de transición. Entonces ven que el plumaje es café, se le ven algunas plumas un poco más negras. El collar blanco, que en un principio tiene que ser café oscuro cuando tienen menos de 2 años de edad, más o menos, todo eso es relativo, ¿no? Cuando tienen más o menos 2 años, pues él ya lo tenía blanco, entonces ahí ya nos dio una idea de la edad que tenía. La hembra, por el contrario, pues era una hembra ya adulta, por encima de los 10, 12 años de vida. Luego de prestarle esos primeros auxilios y con apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana, logramos trasladarlos al siguiente día en un helicóptero hasta la Fundación Parque Jaime Duque, donde ya el equipo veterinario los recibió. Y luego de 2 años, perdón, luego de 2 meses de recuperación, fueron liberados. En el momento de la liberación, los marcamos con diferentes rastreadores. Entonces, lo primero que vemos ahí en las alas son las bandas alares que tienen un número característico y un color característico que indica que son animales silvestres que fueron pasaron por un proceso de rehabilitación y se le volvieron a liberar. Pero también iban equipados con transmisores GPS. Estos transmisores funcionaron por más o menos año y medio, 2 años casi, porque obviamente, a pesar de que vienen con celdas solares, pues el pico de los cóndores es algo extremadamente fuerte, está hecho para desgarrar, para romper cuero y todas esas pieles supremamente duras. Y por eso cuando se encuentran con los chulos, dejan que primero entre el cóndor para que coma, porque es quien primero que domina por su tamaño, pero también el que tiene la capacidad de romper esas pieles tan, tan fuertes. ¿Qué aprendimos de Ilika y de Dazán? Luego de la liberación que ocurrió en enero del 2019, empezamos ese seguimiento. Al principio, pues con el miedo de que ojalá pues pudieran volar bien nuevamente, que no se perdieran, que no tuvieran todavía signos de pronto por el envenenamiento que no les permitieran volar. Entonces estuvimos haciéndoles durante una semana muy constante haciéndoles seguimiento, ya luego periódicamente, con personal también que trabaja en el páramo allá de la Jaime Duque. Carlos, que seguramente muchos los conocen. Y luego comenzamos a ver los datos arrojados por el GPS. Pasó el tiempo y tomamos todos estos datos y los analizamos. Y hay varias formas de analizar estos datos, pero aquí les voy a mostrar dos principales. Uno se llama el mínimo polígono convexo y otro se llaman las áreas núcleo, que es el color verde. Y básicamente lo que resume esto es esos lugares donde ellos estuvieron más tiempo o donde usaron más ese espacio. Los cóndores son animales en un sistema donde los machos son los que dominan, tanto por su gran tamaño, y ese gran tamaño les permite acceder más fácil a la comida. Y eso explica por qué Dazán, este es el recorrido de Dazán, digamos que no fue tan amplio. Bueno, fue gigantesco, por supuesto, pero en comparación a la hembra no tanto. Entonces resulta que fue liberado acá donde dice Cerrito y San Andrés, que justamente ahí, y por casualidad de la vida, justamente ahí se encuentra la reserva de la Piedra del Cóndor, que se logró financiar por parte de la Fundación Parque Jaime Duque, pero ahorita les hablo de eso. Fue liberado en ese punto entre Santander y Norte de Santander, y él solía volar entre el Nevado del Cocuy y la Serranía del Perijá. Ese era como su límite. Pero realmente a él le gustaba más entre el Almorzadero y el Cocuy. Por ahí a veces se bajaba hasta Arauca, estuvo en unas zonas bastante boscosas, pero no, siempre digamos que en esta zona bien, bien restringido. Pero la hembra, Ilika, fue la que más nos sorprendió. Porque en el momento de la liberación, prácticamente al otro día estaba en la Sierra Nevada de Santa Marta. Si vemos el recorrido verde, es un poquito más fino, más específico de cómo era ese recorrido. Ellos hacen varias, tienen algunos puntos de dormidero en ese recorrido, en el Perijá, pero ellos perfectamente pueden andar 300 kilómetros de manera lineal, seguramente vuelan más. Y ella tenía o tiene esa capacidad de volar desde la Sierra Nevada de Santa Marta, pasan por encima de Valledupar,
Se viene el Perijá, algunas veces entraba a Venezuela por Mérida, y ese era como su recorrido entre el Cocuy y la Sierra Nevada de Santa Marta. Y eso lo hacen seguramente porque a la hembra le cuesta un poco más hacer estos recorridos, porque al ser más pequeñas les queda un poco más fácil, pero también les cuesta un poquito más encontrar comida, sobre todo porque a veces de pronto los machos no los dejan, o sencillamente pertenecía a un grupo que le gustaba desplazarse más, no sé. Para eso necesitamos marcar muchos más animales. Dazán nos seguimos viendo, a Dazán y Lika los vimos por varios años, la última foto así, seguramente hay más actualizadas, ya Dazán lo vimos en julio del 2021, liberado el 2019, en julio ya exhibía todo su plumaje negro de adulto característico. Esperamos que hoy en día pues ya tenga una pareja y se esté reproduciendo. Y también nos comenzamos a seguir, comenzamos o seguimos investigando o viendo esos cóndores que estaban libres. Este trabajo es sobre todo lo está encabezando Carlos Grimaldo, que muchos lo conocen allá en el páramo. Lo que hicimos fue tomar esas carroñas, y eso hace parte del trabajo in situ, y poner cámaras trampa. Esto es un trabajo que ya lo hemos hecho durante 2 años. Comenzamos a poner carroñas, cámaras trampa, en video o en fotos, y hemos logrado este tipo de imágenes. Bueno, estas son un poquito más viejitas, pero lo que se logran son este tipo de imágenes que nos ayudan a identificar a los individuos, no solo por su plumaje, sino también sobre todo los machos, que es un poco más fácil las características de la carúncula. Este macho, por ejemplo, es un animal muy grande, bastante longevo, que tiene esos pliegues gulares muy grandes. En comparación a esta hembra que entró aquí de frente, es bastante pequeña. Si se dan cuenta, su collar aún es negro, entonces este individuo puede tener menos de 2 años de vida. Y este duro trabajo es el que viene realizando Carlos. Él se pone a revisar video por video, identificar a los individuos, y en este primer ensayo logramos identificar 21 individuos, pero hoy en día ya llevamos 40 identificados. Una labor bastante ardua, por supuesto que hay que aplicar técnicas de marcaje en ellos para estar 100% seguros de los datos, pero son datos bastante confiables. Nos guiamos por otros protocolos que han hecho en otros países, siguiendo las mismas metodologías. Pero igual, a pesar de que hemos identificado 40 individuos, creemos y sabemos que hay muchos más, pero que sigue siendo muy poco para pues, que sea una población viable a través del tiempo del cóndor andino. Y es porque recordemos que siempre existen esas interacciones negativas con la ganadería doméstica, y no solo con el cóndor, también con pumas, con tigrillos, inclusive con los mismos perros ferales, o los mismos perros de los granjeros, de los productores ganaderos, que pueden llegar a atacar el ganado. Ya hablamos de la parte ex situ, fuera de su ambiente natural, ya hablamos de la parte de ese monitoreo que se está haciendo in situ, pero ¿qué estamos haciendo entonces con esas interacciones negativas con el ser humano? Desde el 2017 llegamos al páramo del Almorzadero, comenzamos a conocer una comunidad que tenía, pues, tiene problemáticas de desigualdad social, algunas personas con bajos niveles económicos complicados, y también con modos de vida muy interesantes y diferentes a los nuestros, y eso es lo primero que uno tiene que aprender, a entender la vida y el ritmo de vida que llevan estas personas, y sobre todo esa relación que tengan con el cóndor. Comenzamos a trabajar con ellos y con otras organizaciones. Esto es un proceso que, lo que les digo, desde el 2017 arrancó, ya llevamos varios años. A pesar de la pandemia, ellos siguieron organizados, no los pudimos ayudar en ese momento, pero hoy en día ya seguimos trabajando, ya reactivamos la cosa, y comenzamos a escucharlos. Se han planteado varias alternativas, pero dentro de las primeras es esto. Y la problemática es que la fauna silvestre ataca a la ganadería doméstica, una de las principales fuentes de sustento económico de las comunidades campesinas de los páramos, pues hagamos algo con ellas. No las prohibamos, no las satanicemos, sino sencillamente ayudémosles a dar un manejo. Un manejo que no cuesta mucho, pero que
cualquier solución que se brinde, pues es algo satisfactorio. Estas son soluciones que han planteado la misma comunidad. Entonces, hemos creado un sistema de apriscos. También, increíblemente, hoy en día, con las huertas caseras, uno puede, o ellos logran cosechar tomates, lechugas y otros tipos de verduras. En el páramo, creo que hasta matas de maíz he visto a 3.800 metros de altura. Es increíble. Y esto se logra porque ellos mismos, nosotros damos ese primer empujón, pero ellos van desarrollando sus propias técnicas, sus propias metodologías, y ha funcionado. Y es tanto así que hemos celebrado ya el segundo y el tercer Festival del Cóndor Andino. El último fue este año, precisamente en el fin de semana o durante esos días cuando fue el Encuentro Nacional de Ornitología. Pues la gente se reúne. Es muy interesante ver cómo toda una comunidad se reúne alrededor del cuidado y el reconocimiento de que existe un ave en los páramos que está en peligro de extinción, y justamente el cóndor. Eso es lo que buscamos, crear ese cambio de conciencia progresivo en el tiempo. Hoy en día, la Asociación Campesina Coexistiendo con el Cóndor consta de alrededor de 18 familias, más o menos. Es una organización que está creada, constituida, y que busca en todo momento es fomentar esas prácticas sostenibles. Una comunidad que se ha seguido, digamos que fortaleciendo, ya lleva varios años de estarse, digamos, capacitando. Ellos se reúnen de manera autónoma, buscan alternativas. El parque, pues, en todo momento hace acompañamiento, pero no es algo asistencial, sino sencillamente un acompañamiento. Y entre más días, pues, por supuesto, son más independientes. Y esto se ve reflejado justamente en los premios que ellos gestionan y que ellos han logrado ganar. Por ejemplo, este de acá, que son los premios Vivo del Espectador. Este año también se ganó otro, relacionado con la comunidad, las mujeres y el cóndor andino. Y estas comunidades lo que hacen es también destinar parte de sus predios a la conservación. Destinan una parte para cuidar el agua, de pronto cercan un bosque para que la ganadería no entre en ese lugar. Digamos que se va haciendo ese cuidado. Y el parque, por su parte, y gracias a una convocatoria que nos ganamos por parte de la IUCN, logramos también aportar ese granito de arena a la conservación. Entonces, ya algunos de ustedes, miembros de la AO, conocen la Piedra del Cóndor. Es una reserva de más de 200 hectáreas que se encuentra ya en el páramo, en la parte más alta, o una de las partes más altas. Ya logramos llegar a los 4.000 metros de altura. Ya, entre otras cosas, y a manera de chisme, don Jaime celebró uno de sus cumpleaños viendo allá los cóndores. Entonces, son experiencias muy bonitas que se van tejiendo alrededor de un ave. Y por eso, hoy en día se ha logrado identificar alrededor de 100 especies de plantas, más de 55 especies de animales. Estamos trabajando con muchas más de 20 familias. Algunas son miembros de la CAMCO, otras no. Hemos logrado proteger hoy en día más de 1.800 hectáreas de páramo dentro de lo que estamos trabajando, pero siempre se va a necesitar mucha más ayuda, siempre se van a necesitar muchas más manos, porque si recordamos la capacidad de vuelo que tienen los cóndores, que pueden en un solo día atravesar estas cordilleras. Para ellos no existen departamentos, no existen fronteras entre países, y por supuesto, siempre las ayudas son bienvenidas, y siempre procuramos trabajar bajo estos tres principales, digamos que, realidades. Y es que no solo debemos trabajar por una especie, sino también tenemos que estar pensando en el ecosistema y, por supuesto, la comunidad que vive dentro de él. Y eso es justamente lo que busca un programa de conservación: conservar estos tres elementos, pensar en la especie, en el ecosistema y cómo ayudamos a las personas que viven y que engranan estos elementos. Y bueno, esta es toda la charla. Y así está la vida de Rafiki, el resultado. Rafiki es un elemento, un componente de este gran programa de conservación del cóndor andino que lleva a la Fundación Parque Jaime Duque. Muchas gracias. No, Fernando, yo cada vez que oigo todo esto,
Realmente me conmueve hasta el alma, de verdad que todo lo que ustedes hacen, no solamente el equipo de alrededor de Rafiki y el equipo alrededor del Cóndor, sino también la Fundación Jaime Duque, que ha sido bastante importante. Yo les cuento a modo de anécdota. Yo fui la primera vez, creo que fue hace 7 años, Fernando. Sí, yo creo que fueron las primeras visitas cuando comenzamos a llevar personas externas para que conocieran el proceso. Sí, yo creo que eso fue en el 2018, creo que haber sido. Sí, yo creo que Que fue creo que fue hace para un como Global Big siete años. Day. Sí, fuimos a Sí. un Global Big Day y fuimos con otras personas, con David, con John. Fue muy emocionante y volví el año pasado y ver cómo el trabajo con la comunidad ha cambiado todo en ellas, o sea, esa conciencia ya de cóndor que tienen todas ellas, Doris, me le quito el sombrero a Doris, que es la señora donde uno llega ahí a comerse su almuerzo. Muy elegante porque ahora ya, o sea, hasta se han preparado para recibir a las personas alrededor del cóndor, que yo creo que también eso es muy valioso. Ellas y han encontrado lo que tú decías. Es como el apoyo para continuar y aumentar su economía, que es muy importante, ¿no? Y es el conocer el sentir de ellas como comunidad. Y a mí me impresionó la primera vez que le pintaban el lomo a las A las ovejas ovejas, sí. de rojo, para que no se las Para que no comieran las los cóndores atacaran, sí, eso y les para que ponen no las también atacaran. espantapájaros y les ponen capas y eso de todo se ve. Sí, Sí, de sí, todo. sí. Y también fue muy emocionante ver el macho volando encima de nosotros. El rescatado, Ah, ¿cómo es que sí. se llama? Dazán. Dazán. Adazán, verlo volar arriba de nosotros. Y, oh por Dios, eso es demasiado emocionante que lo haya logrado. Hay varias felicitaciones al equipo. Muchas gracias, Fernando, por tu excelente charla y por compartir toda esa información tan detallada del proceso de Rafiki, dice José Joaquín. Hay una pregunta por aquí. Excelente ¿Cuál era? ¿Cuál era? charla. Una pregunta. ¿Cómo monitorearán a Rafiki después de que sea liberado? De la misma, usar la misma estrategia que con Ilika y con Dazán, justamente. Entonces, transmisores GPS, transmisores VHF, bandas alares y, por supuesto, presencia en el campo. Sobre todo porque, pues, en él va a ser un poquito más metódico, porque obviamente él todavía no va a saber volar. El vuelo es generalmente instintivo, pero se va refinando en el tiempo. Él obviamente va a pasar por diferentes etapas. Olvidé mencionar y ahorita donde va a llegar a este nido artificial, también es un, digamos que un jaulón muy grande que tiene 30 metros de largo para que él vaya fortaleciendo los músculos. Y ya para los últimos días de su liberación o últimos meses, él ya va a ser trasladado a algún lugar donde se vaya a liberar, porque eso no está definido, y va a pasar otros meses allá en ese lugar donde va a comenzar a ver ya cóndores libres volando. Y en ese momento, pues se procede a la liberación. Es un reto, no todos los cóndores que se liberan logran vivir en vida silvestre, por diferente razón, pero lo que les decimos, siempre, en todo momento, se busca que Rafiki y todos los que nazcan de aquí en adelante sean liberados, porque ese es el principal objetivo de ese programa. Que si alguno no lo puede lograr, bueno, igual entra dentro del programa de reproducción, pero no es...
No es el objetivo, porque para que un animalito de estos se logre reproducir, tienen que pasar 8 o 10 años. Y no, no es, digamos que no es tan bueno, ¿sí? Pero puede pasar. Claro. Ven, yo no puedo dejar de pa pasar esta cantidad de felicitaciones. Excelente trabajo por grandes personas, dice Julián Díaz. Dice felicitaciones a Fernando, a Fer, a Darwin y a Lore. Son los mejores, tan atentos para, o sea, son muy especiales, muy especiales. Yataras Adventure dice, ¿cómo es que se llaman los que están en Chingaza, que Sue y Dulima, creo. Espérame, reviso. Ya te, pero no, no, yo, pueden ser esos, pero no necesariamente son esos, ¿no? ok? María Puerta dice, interesante narración, muy expertos, biólogos, generar vida y el posterior cuidado de estos polluelos es hermosa labor para estas especies. Ricardo Muchas Delgadillo gracias. dice, me les quito el sombrero, extraordinario logro al desarrollar semejante proyecto que involucra comunidades y a las especies de los territorios. Creo que eso Muchas gracias. lo han logrado al 100%, el poder reunir y conectar con las comunidades, porque uno no puede alejarse de ese entorno que es el ecosistema en general, ¿no? Es el total. Exacto, no, no se debe desconocer que los humanos hacen parte de ese ecosistema y hay que trabajar también con nosotros, con ellos. David Reaño dice, excelente charla, maravilloso trabajo, muchas felicitaciones Fernando y equipo. John Alexander Malaver, gracias Fernando por su trabajo y el del equipo, felicitaciones. Ya este lo leí, María Puerta dice, se ha pensado llevar a las instituciones educativas de las veredas y corregimientos estos valiosos experiencias del cóndor andino. La idea es crear mucha conciencia en las comunidades rurales. Se hacen talleres y eso también hay un equipo en el páramo. Sé que Carlos también ha participado muchas veces en eso. Le encanta dar charlas a los niños. Cada uno tiene como su experticia, pero por supuesto. Y el plan inclusive es expandirnos, porque ir inclusive a otras cordilleras, pero hay que ver qué tipo de estrategia, porque no en todo lado la situación es la misma, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo el fin de semana antepasado estuve en el Valle de Cocora, en la feria de aves de Salento. Conocí una persona también, o un par de personas maravillosas también que están muy pendientes del cóndor. Y allá la situación es muy diferente porque allá quieren mucho los cóndores y hay conocimiento de los cóndores y saben que están ahí. Y el cóndor baja al Cocora y eso, mejor dicho, todo el mundo enloquece. Entonces son dinámicas diferentes. Pero lo más importante es tener esa red de contactos, de condoreros, de gente que ame el cóndor, que saben dónde están, que si le llega a pasar algo a uno, nos puedan contactar y se cree esa gran red de personas que estemos pendientes de los cóndores. Porque de nada sirve nosotros quedarnos acá con toda la información y, mejor dicho, dejémosla ahí. No, la No. idea es estar todo el tiempo. Lo que te decía, es importante entender las dinámicas. Sé también que, por ejemplo, no he ido, pero sé que en Puracé la dinámica es otra también diferente, porque ya está asociado a comunidades indígenas. Entonces, hay otra percepción, otra concepción de lo que es el cóndor andino. Entonces, eso es lo rico y lo chévere de trabajar en esto, ¿no? Como ver esas diferencias y esos saberes que se tejen alrededor de un ave tan, tan maravillosa. Y enriquecedor al 100%. Sí. Entonces es Mire. muy bonito ver que en todo lado uno se encuentra con gente que sabe de historias. Este fin de semana conocí justamente a Carolina y a Steven Ríos. Se lo pueden seguir ahí en Instagram. Esperen, miro como creo que se llama Apukuntur, algo así. Tiene unas fotos impresionantes del cóndor en el Valle de Cocora, así Apukuntur. Y me da risa. Yo le decía, ¿cómo es posible que esté parado ahí en una palmera, en una bromelia, como si fuera un canario? Es gracioso, pero es muy bonito. Súper, súper.
Miguel Andrés Soler dice, estos temas construyen familias, recuperan especies y los proyectos cogen alas. Qué bonito. No es cierto. Luz Estela Cardona dice, aplausos de pie para todo el equipo por este fantástico trabajo. Gracias por la dedicación para que el milagro de la vida de Rafiki hoy sea una realidad. Osvaldo Pinzón dice, Aquí hay una preguntita que nos dicen, ¿por qué Rafiki? ¿por qué Rafiki? Bueno, siempre pensamos en, bueno, ¿cómo se va? Antes de que naciera, siempre pensamos cómo se va a llamar, si es un macho, si es una hembra, cómo la vamos a poner. Como padres primerizos. Exacto. Pero se llegó a Rafiki en, digamos que en honor y en reconocimiento también de don Rafael, del gerente. Un primer cóndor, pues el gran esfuerzo ha sido realmente de la gerencia, lo que les mencionaba, Rafael Torres. Pues es que si no hay constancia desde las directivas de una Compromiso. institución, no se logra. Y eso es lo que ha diferenciado y espero que siga diferenciando el programa por muchos años. Porque si no hay ese apoyo tanto económico, que siempre es limitado, si no hay ese apoyo también ideológico, pues no se logra. Y es gracias a estas personas, especialmente a don Rafael, que se logra esto. Entonces, Rafiki, como un diminutivo de Rafael, pues ese es el nombre de nuestro primer condorito. Y es gracioso porque pues, es un nombre que la gente reconoce y que genera Con el recordación. Rey León. Exacto, sí, y se logró el objetivo. Queríamos eso, un nombre que fuera simbólico y la gente no se lo olvidara, y creo que se logró. Tan bonito, sí, qué lindo. María Ángela también No. nos pregunta, ¿cuáles son los comportamientos que tendrán en cuenta cuando la cría se mueva al aviario externo para determinar que está en buena condición general y de la pareja adulta que esté cerca? Pura pregunta de tesis. Realmente los comportamientos de la cría no tanto. Lo que uno se guía es el tamaño, porque si bien en el último video que se veía como blanco y negro, ese video tiene hace una semana y ya le queda pequeño cuando abre las alas. Entonces en este momento él ya se le comienza a quedar pequeño el lugar donde está. En el nido donde va a estar, ahorita él está en una caja de más o menos 1,30 m de largo, como por 80 de ancho. Es una caja bastante grande, de hecho uno cabe ahí Sí. dentro perfectamente. Pero él va a pasar un nido de más o menos 3 metros cuadrados. ¿Cuál es el reto? El frío, ahorita. Entonces, esta semana lo que estamos haciendo es comenzar a bajarle la temperatura. Hoy en día, ahorita justamente está a 19 grados. Todos los días le bajamos y le bajamos y le bajamos para que él se vaya acostumbrando, hasta saber hasta qué punto puede aguantar. ¿Sí? ¿Cómo sabemos eso? Si subió o no subió de peso, no subió de la misma manera. Sin embargo, mientras él empluma, porque finalmente las plumas son las que le permiten conservar la temperatura, es que tenemos diferentes estrategias. Una es cerrar la entrada del nido para evitar que entre ese viento frío. Y también apoyarlo con calentadores en el techo, pero tiene que ser algo mínimo porque él no puede ser dependiente. Pero eso lo estamos evaluando cada día. Eso es por parte del polluelo. Ahí seguirá creciendo, lo seguiremos alimentando con títeres hasta que él ya salga del nido y comience a volar. ¿Qué condiciones debe tener la pareja que está al lado o los cóndores que estén al lado? Que no sean animales mansos, especialmente, y sobre todo, él nunca nos va a ver. Entonces, no les puse fotos, pero todo ese jaulón grandote que tiene 12 metros de ancho, la mitad para Rafiki y la mitad para la pareja, está cubierto por todo lado con polisombra y está en una zona bien apartada de la montaña. Está vigilado también con cámaras, tanto los nidos como la parte externa. Entonces, lo que tiene que ver Rafiki es básicamente que el macho sea dominante con la hembra y que él vea que los machos son los primeros que vienen a comer, digamos que existe esa jerarquía, y después con el tiempo él se tiene que unir. No sabemos si se puede unir con la pareja, posiblemente no.
sino que solamente con uno de ellos. Y el más apto o el más chévere en este momento para poderlo unir es Katuma, el que se quedó viudo del zoológico de Santa Fe, porque es un animal que nació en vida silvestre. Entonces él es cero manso y eso es lo que necesitamos que Rafiki aprenda, Claro. a esquivar o evitar el ser humano. Eso es algo que vamos aprendiendo en el tiempo también. Todo se va modificando en tiempo real. Y estamos también gestionando la importación de más cóndores. Estamos intentando traer otros cóndores que sabemos que pueden funcionar para reproducción. Porque ahorita es el reto ese, que Rafiki se relacione con otros cóndores. Excelente, no, y además que también como que imite comportamientos, ¿cierto? Exacto. Sí, no sería bueno juntarlo con un cóndor. Que sea amigable o que sea juguetón con el ser humano. No por el Para que momento. él pueda para que él pueda sobresalir o ¿cómo se dice eso? Ser Sí, que no. independiente. Exactamente. Sí. Ser independiente y se pueda defender. Exactamente. Porque él tiene que también aprender a defenderse en ese medio. Yo Exacto. sigo con estos, Osvaldo Pinzón dice, Fernando Darwin y todos los colaboradores del Jaime Duque merecen todas las felicitaciones que sean posibles lo que está haciendo por el cóndor y todo su ecosistema sea es inconmensurable y todo su ecosistema es inconmensurable lo que Inmensurable, están sí. haciendo. De verdad que sí. Lorena dice una cosa es que yo no la entiendo. Face Fuchsia Flower Shapes. Debe ser Algunos emoticones, alguna cosa algunos así. emoticones, sí. Darwin Sí. Ortega te manda saludos. Luz Estela dice, Fernando, el padre emplumado del año. Espectacular experiencia. Gracias por esta charla. Muchas gracias a todos, sobre todo por aguantar de la charla tan larga. No, es que esto no es de aguante, esto es de disfrute. Esto se vuelve, además que es muy, muy emotivo. Ver lo que es, o sea, el que haya personas tan sensibles y que estén haciendo, dejando huella en el mundo, porque esto es dejar huella en el mundo, y yo sé que ha sido, como dices tú, una mucha, mucha presión social, Muy como dices duro, no se tú. imaginan. Sí. Ay, no se imaginan Yo sé. lo complicado que ha sido. Pero Sí, yo sé. vale la pena Pero lo que vale les la pena mencioné. completamente. Sí, lo que les mencionaba en algún momento. Teníamos dos opciones, o no contarle a nadie o contarle a todo el mundo. Y creo que contar esto, sin importar el resultado, que esperamos que sea positivo, es lo mejor. Exacto. Porque todos le vamos a mandar energía bonita a Rafiki y a ustedes para que sigan en este tema tan hermoso. Yolanda Vesga dice, felicitaciones, qué buen trabajo con las comunidades. Carlos Ruiz dice, felicidades, un trabajo de paciencia e insistencia. Sobre todo, celebro el trabajo con las comunidades de Cerrito, Concepción y demás pueblos del páramo. Sin ellos no tendrían futuro el programa. De acuerdo. Lisandro Pérez dice, felicidades por tan excelente trabajo. Supongo, separo cupo Se desde paró. ya para la liberación de Rafiki, que Hagan eso está fila, hagan bueno. fila. Yo creo que va a tener demasiada barra. Sí, Rafiki, de hecho, esa es fuera. una de las estrategias que hay que pensar. Bueno, ¿cómo va a ser la liberación? ¿Cuándo, dónde y qué tanto vamos a contarlo? Porque, Exactamente. bueno, sí, hay que siempre procurar el bienestar del animal. Rafiki. Camila Martínez dice. Felicitaciones, excelente proyecto, un gran equipo de trabajo. Abrazos. Muchas gracias, muchas gracias. Ricardo dice que ojalá otros tantos Rafael Torres apoyen jóvenes tan capaces como ustedes. Ojalá, Mm, ojalá, tan sobre todo bonito. que las personas que tienen esta capacidad de gestión, sin importar de lo que hagan y eso, pues apoyen y aporten. Bienvenidas todas las donaciones, por supuesto, porque esto es algo que requiere una alta inversión económica, no solo en personal, sino también en infraestructura. Y las limitaciones que tenemos son básicamente eso. Estaríamos en más regiones trabajando con más personas, pero pues bueno, los recursos son finitos, lamentablemente.
Fernando, también pienso yo que podríamos también apoyar a las comunidades. Yo sé que ustedes en las tiendas de Ecoparque del Jaime Duque tienen productos de Cerrito. Sí. Y esa es como la invitación también que quiero hacerle a las personas. Cada vez que ustedes vienen a la Fundación Parque Jaime Duque, vienen a pasar un día con su familia, adquieren los productos, por ejemplo, de las tiendas y demás, pues están aportando. Y yo que trabajo acá, yo doy fe que realmente esa contribución que ustedes dan se ve reflejada no solo en los cóndores, sino también en proyectos como Ecoparque Sabana, como el oso andino y todo el cuidado que tenemos que requiere el parque de los animales y demás. Entonces, vengan, pasen un día en familia y créanme que esto es turismo con propósito. Uy, qué lindo, de acuerdo. Miguel Andrés Soler Jiménez dice, trabajando se ven los resultados. Excelente trabajo, felicitaciones desde Silvania, Cundinamarca, Colombia, Proyecto Sobola, Reserva Ecológica. Cuidar el agua, cuidar los bosques, crear conciencia. Significa Muchas gracias. esperanza de supervivencia en el planeta, dice Ricardo Delgadillo. Catalina Zuluaga dice, entonces, mil gracias por compartir esa alegría. María Salazar, gracias. Darwin y Lorena no han estado todo el tiempo acompañándonos y nos mandan corazoncitos y te mandan corazoncitos. Y Ay, a todo el gracias. mundo nos dicen que gracias. Miguel Andrés Soler, don Jaime, estará feliz. Felicidades, muchas gracias. Y muy profesionales en su trabajo por las aves. Un legado. Ambiente ambiental Tequendama, un trabajo excelente, una charla electrizante, adictiva y motivante. Gracias. Si ves, no te disculpes por lo larga. María Ángela dice, hay algunas vinculaciones desde alguna entidad estatal en el proceso, sea in situ o ex situ, aparte de lo que comentaba de la Fuerza Aérea. Hay apoyo logístico. Digamos que, a ver, digamos que la historia ahorita con Rafiki hizo cambiar muchas cosas. También hay que decir eso. También aceleró muchos procesos. Y estamos en proceso de consecución de recursos. Pero no hay una, digamos que un aporte constante de alguna nivel, de algo estatal o algo así. No, pues hay que decirlo, no lo hay. Pero muchas veces no siempre el dinero, por supuesto funciona, sirve, por supuesto, pero no siempre el dinero es un aporte, ¿no? Desde que nos dejen trabajar, desde que ya gestión. Funciona, sirve y sabemos que en el futuro va a seguir siendo así. Entonces, agradecemos la participación del Ministerio, la Corporación Autónoma, tanto de la de Cundinamarca, la de Santander también ha jugado su papel y la invitación siempre es esa. Siempre bienvenidos a participar, a contribuir de alguna manera, bien sea con recursos económicos o bien sea con gestión, con artículos, bueno, es que hay una infinidad de formas de aportar, entonces, pues bueno, así es. Gracias, Fer. María Puerta dice, ¿se ha pensado en Fundación Protección para el Cóndor y la continuidad de esta labor? Estamos pensando cómo abrir las alas a otras cordilleras y seguir creando esa red de condoreros, porque hay mucha gente, es que de verdad. A mí me encanta, por ejemplo, el Encuentro Nacional de Ornitología porque es un montón de gente que hace cualquier cosa, pero todos tienen en común y es que el amor por las aves. Y así son los condoreros. Hacen muchas cosas y aman al cóndor, aman las aves. Entonces, tiene que existir ese nodo, ese núcleo de personas que conocen otras personas. Y Licaidazán es reflejo de eso. Si no hubiera sido por la comunidad y si no hubiera sido por esa red de personas que saben que hay que conservarlo y que saben que tiene una importancia ecológica, hubieran muerto en el páramo y nadie se hubiera dado cuenta. Esa De es la acuerdo. importancia de esa red. De estarlos viendo, ¿no? De estar atentos a. Exacto. De estar atentos a. Alexandra Ávila, como santandereano me siento muy orgullosa y muy feliz
de conocer ese gran equipo. Un abrazo inmenso a todos. No, muchas gracias. Ricardo Delgadillo dice que necesitan en particular, ya tú lo dijiste, vayamos a Ecoparque, vayamos al Jaime Duque, compremos los artículos para apoyar también a las comunidades. Y nomás el hecho de difundir el voz a voz entre nosotros, eso crea más gente que va llegando y más conocimiento de lo que se está haciendo en la Fundación Jaime Duque. Y de verdad que yo me siento agradecida con la vida de ser parte de Jaime Duque. Bienvenida, tú sabes que sí, y todos los de la hoy, todas las personas que quieran, pero sobre todo Luz Elena. Yo sé que soy como una hija adoptiva, y recibir todas las mañanas cómo iba Rafiki ha sido de verdad muy emocionante, muy que yo sé que cómo ha sido entre ustedes todo ese trabajo, toda ese estrés, y es que dar de comer cada 2 horas. Y eso es fuerte como padres, Sí. como padres, pero de verdad que me les quito el sombrero también. Yo, o sea, aplauso gigante y como decía alguien por ahí, de pie y completamente extasiada con esta labor que ustedes están haciendo, ese equipo maravilloso que son tú, Darwin y Lorena, que yo sé que hay más, pero son ustedes tres los que han estado ahí en la cabeza tuya, además que desde tu, ¿cómo digo yo para que no suene feo? Ser No. estricto, tan estricto en todas sus mediciones, tan comprometido. Tan comprometido, Fer, y ese amor tan grande que tú le tienes hablado al Cóndor desde hace muchos años, que si no fuera por eso y el robarle el huevo al Cóndor para que no lo fuera a pisar nuevamente, porque el del año pasado fue muy doloroso. Ay, Fue sí, no se imaginan, no se muy imaginan. doloroso. Sí, fue muy doloroso cuando, ¡ah, Dios! Pero de verdad, esa constancia, ese ser tan estricto y tan metódico en todo este proceso ha hecho que hasta hoy Rafiki esté en las condiciones que esté. Y como tú dices, es el día a día, porque el día a día posiblemente nos va a asombrar en cosas que posiblemente no se esperaban, ¿cierto? Y es de acuerdo a lo que sea el día a día, será la respuesta de ustedes para estar ahí para Rafiki. Y de Sí. verdad, muchísimas, muchísimas gracias. Y todo mi amor a ti Muchas gracias. y a Darwin, porque también se me pondrá celoso, y también a Lorena. Pero los quiero mucho y gracias, de verdad. Es que esa labor en las comunidades a mí me impacta. Yo les voy a contar infidencias. Don Rafael se ha quedado en las casas de allá de las comunidades. Ha Sí. dormido donde Doña Doris. O sea, eso es muy lindo. Jaime cumplió no 15 años, Jaime cumplió 80 años. Y se me olvidaba un saludo que me lo dieron por el interno de Vicky, que también te manda muchos abrazos, muchas Ella felicitaciones. también estuvo por allá. Sí, ella también estuvo en Almorzadero. Estuvimos un grupo de la AO, 2 grupos hemos estado de la AO y esperamos volver pronto porque de verdad que Almorzadero es un sitio mágico, mágico, es un páramo que todo él, le llega a uno al alma. Ir al páramo reconforta. Bueno, Muchísimas gracias. hay que volver entonces. Volvamos al páramo con lado. Volvamos, vámonos para el páramo. Nos tienen que Y de invitar verdad de que nuevo, muchas Fer. gracias.
Cuadremos y Sí. esperen entonces cuando lancemos Dijo que la iba a ser visita. ahorita en agosto, pero no se pudo Sí. porque nació Rafiki. Sí, Y pues tal cual. Rafiki era prioridad. Tal cual, Entonces, sí, el secreto, ¿no? Íbamos a ir, íbamos a organizarlo, pero nació Rafiki y se canceló todo. se canceló todo. Entonces estamos pensando que para octubre o noviembre nos vamos para Me gusta Almorzadero. la idea. Y de verdad que mil gracias por tu tiempo, por tu generosidad en el compartir tu conocimiento y tu experiencia. Muchísimas gracias a todo el páramo, yo repito, páramo, lugar mágico de los cóndores, dice Vicky. Sí, realmente. Y Carlos Ruiz dice, muchas gracias por compartir esta maravillosa experiencia. De verdad, felicitaciones, dice Nancy, un gran trabajo. Es que no paran de felicitarlos y de agradecerles y ustedes saben que la U estará ahí también para apoyarlos en lo que sea, en lo que necesiten. Y yo personalmente aquí estoy para ustedes en lo que quieran y lo que necesiten. Y de verdad que mil y mil gracias, muchos aplausos. Y María Ángela dice, Lorena, gracias, Darwin, gracias, Fernando, gracias, muchas. Muchos aprendizajes, sí. Luis Eduardo Castro dice, Luis, muchas felicidades, de verdad, muchas Bueno, Pues no, a todos, muchísimas gracias, gracias. Fernando. Muchísimas gracias y muchísimas, ojalá podamos tener este tipo de iniciativas, Muchos aplausos, así que replicar y poder replicar este tipo de cosas, porque pues ese cómo el amor por las aves se vuelve realidad y cómo se materializa ese amor por proteger. Yo sé, me imagino todo el esfuerzo que ustedes, desde el punto de vista personal, más allá de todo lo que están logrando y más de los resultados que están logrando, ese sacrificio y ese esfuerzo que ustedes le han puesto con todo el amor, porque es más allá de una labor que tengan que cumplir, ese amor realmente por la protección de esta especie, lo que ustedes están haciendo. Pues nada, ese agradecimiento que ustedes ven de toda la gente es porque reconocen eso. Están reconociendo esa labor que ustedes están haciendo, ese sacrificio, ese esfuerzo, ese demostrar el amor por esta especie. Y pues de la Sociedad Bogotana de Ornitología, cuenten con nosotros en lo que podamos. Nosotros somos otros amantes de las aves y pues enamorados del trabajo que ustedes están haciendo. Muchísimas gracias a Y no, Fernando, a Lorena, a todo el equipo de trabajo, porque y no no son quiero irme, y muchísima no quiero gente. irme sin de verdad mandarle un abrazo muy especial a don Rafael. Y una gratitud muy grande a don Rafael y una admiración completa a don Rafael, porque don Rafael es una persona que tiene un corazón muy, muy grande. Y no solamente apoya al cóndor, también nos apoya a la AO. O sea, siempre está ahí para todos. Tiene un corazón muy grande y de verdad, mis respetos, mi amor para don Rafael, porque de verdad, gracias, 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 gracias. Y No, creo pues que a todos muchas gracias y bienvenidos acá a la Fundación Parque Jaime Duque. Acá los esperamos. Y en bueno, el muchas páramo también. muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias y por estar aquí y gracias a ustedes por esta oportunidad de conocer la experiencia tan, tan espectacular. Recuerden que los esperamos el próximo mes con nuestra charla AVO el último miércoles de cada mes y queda grabada nuestra charla para el que se perdió un pedacito o la quiere repetir completa. Aquí la tiene en nuestro canal de YouTube y apoyen también a la Sociedad Bogotana de Ornitología, afiliándose a nuestra organización. Muchísimas gracias a todos y que tengan una feliz noche. Muchas gracias. muchas gracias para todos, muchísimas Hasta luego. gracias. Chao, chao. Chao, pero no te me vayas a ir. Gracias, tío.